¿Qué tal amigos? Soy Gerir, bienvenidos a lo que será un vídeo de... ¿No primeras impresiones? Es ya la costumbre. Bienvenidos a un vídeo de opinión de un juego, ¿vale? Esto es un formato que he querido traer desde hace un tiempo, lo he estado dando vueltas y he dicho, ¿por qué no? Ahora que estamos haciendo vídeos más editados y tengo más tiempo para pensar, reflexionar y hablar sobre otros juegos indies, he dicho, mira, vamos a subir o uno o dos vídeos a la semana hablando sobre algún indie en concreto, sobre todo indies que he jugado recientemente o indies que me he pasado y puedo hablar con propiedad después de verlos desgranado un poco, ¿vale? En el día de hoy vamos a jugar, bueno, jugar, perdón, vamos a hablar sobre el legendario Plite. Esto es un World Survivor, bueno, más que un World Survivor es un Tower Defense, que salió hace muy poquito la versión 1.0. La traje al canal hace ya tiempo, en su versión demo, gustó mucho, por cierto. Y ya está la versión completa, he jugado cerca de 10 horas, estoy por el acto 2, son 3 actos. Pero vamos, ya he desgranado todas las mecánicas del juego, todos los elementos y quiero hablaros de ello, ¿vale? Os voy a hablar muy rápido, yo creo que en 10, 12 minutos os voy a contar qué es el juego, de qué trata y si al final, si os lo recomiendo o no, ¿vale? Yo creo que algunas personas que no tienen tiempo de verse un gameplay de 30 minutos, lo pueden agradecer, ¿vale? Que en 10 minutos, pues, le hables del juego, si les gusta o no. Esto es un formato que he visto más o menos en el canal de Alex El Capo, que se pone a hablar con una voz en off mientras deja el juego de fondo y os habla sobre... Sobre el juego, ¿vale? A modo de podcast. Sobre todo, muy, mucho, mucho centrado en la opinión. No, no es un análisis, no es una review, no es nada técnico, ¿vale? Simplemente es mi opinión sobre el juego después de haberlo jugado casi 10 horas. Si os lo recomiendo, no, ¿vale? A ver, ¿qué es Legendario Plite? Es lo primero que me preguntaréis, o lo, pregunto, lo primero que os estaréis preguntando. Es, a grandes rasgos, un plantas versus zombies, ¿vale? Es la misma fórmula. Tenemos una línea de defensa, perdón, tenemos una puerta. O un acceso que tenemos que defender y tenemos varias líneas de defensa que tenemos que ir protegiendo con torres y con defensas para evitar que vengan los enemigos, ¿vale? La historia nos cuenta que el dios del inframundo, creo que era, o que es Hades, envía pues, a, los, a los no muertos y criaturas mitológicas, que si Cerbero, que si Sátiros, Trolls, etcétera, a asediar Ítaca, ¿vale? Y nosotros somos un, pues, un comandante que tiene que defenderla hasta ahí sencillo la historia también tiene sus giritos y demás tiene personajes bastante icónicos aparece eh, aparece talos aparece eh, creo que también aparece Aquiles aparece pues Hades, aparece aparece Gaia o sea, está guay vale si os gusta la mitología griega creo que es un juego pues que os va a gustar también por ese lado pues tiene un poco también trasfondo histórico luego las mecánicas como os cuento tenemos que defender una línea una torre perdón un, un acceso una puerta y tenemos 7 líneas de defensa, ¿vale? 7 columnas, por las que nos van llegando los enemigos de arriba hacia abajo. Está, esta, bueno, está. Este juego va aumentando su dificultad con cada mapa, lo típico, ¿no? Al principio te viene un zombie, luego te viene un zombie con armadura, luego te viene un zombie arquero. ¿Entendéis cómo va, ¿no? Tú empiezas con una empalizada, empiezas con una falange, una falange es una unidad que avanza hacia adelante, se para frente a la, a la puerta en el, a máximo rango y se defiende a los enemigos que llegan, los repele y también les hace daño. Puedes poner la empalizada, que la puedes ir mejorando. Puedes poner torres de arqueros. Creo que también te da un barril al principio que cubre dos calles cuando lo lanzas. Y bueno, estas torres las va estas, torres, estas defensas las puedes ir mejorando. A medida que vas completando niveles o fases, eh, por cierto, no lo he dicho, va por oleadas cada mapa. Un mapa tiene 8 oleadas, 9, 10 oleadas, hasta 15 oleadas, ¿vale? Los niveles de bosses, porque también hay bosses. Cada 3 o 4 mapas hay un boss. Y este tiene creo que 15 oleadas, ¿vale? También me recuerda un poquito a Kingdom Rush en ese aspecto. Que los mapas más sencillos tienen 9, 10 oleadas. Luego tienen 12, 13, hasta el último que tiene más. ¿Vale? Las oleadas las puedes adelantar Para ganar puntos de combate Los puntos de combate es lo que utilizas para poner las torres Estos puntos de combate los ganas Matando enemigos y también adelantando la, Las oleadas Que es una cosa que bueno valorarás tú en medio de la partida ¿no? Si hay muchos enemigos no te conviene adelantarlo Pero si quedan pocos adelantas la torre la, Perdón, la oleada para que vengan antes Y tú ganes más puntos, etc. ¿no? También tienes una, un medidor de estamina Que es con el que tú atacas Que no lo he mencionado, tu personaje también puede atacar ¿Vale? Tu personaje también puede defenderse de los enemigos. No, no, no te limitas a poner torres y ver cómo estas actúan, no. Sino que tú tienes un personaje, a Dio, que puedes moverlo de izquierda a derecha en las diferentes columnas y lanzas una, una jabalina. vale Y haces daño con por, por la jabalina. También tienes habilidades en la Q -W R Y estas habilidades cambian dependiendo del equipamiento que te equipes. Cuando completas un mapa, ganas oro. Ganas nuevas habilidades o nuevas torres, ganas armas y ganas equipamiento. El equipamiento puede ser escudos, armas a melee. Arma a distancia, que es la, la, el arma principal, y un casco, ¿vale? Cada uno de, de, de estos cuatro equipamientos te dan habilidades distintas y tú las habilidades pues las, las asignas o las cambias dependiendo del mapa, porque los enemigos a medida que vas avanzando pues tienen resistencia a ataque a distancia, tienen resistencia al veneno, resistencia al fuego, etcétera, etcétera, y las habilidades pues también tienen elementos y diferentes características. Está muy bien en ese aspecto, ¿vale? Lo que es el personaje es bastante personalizable. Las lanzas, los escudos, los cascos, todo esto te, te lo sueltan los enemigos en los mapas. Por lo cual te los puedes farmear, te puedes farmear mapas. Pero es conveniente ir avanzando, pues cuanto más avances, mayor rareza en las armas, ¿vale? Luego el oro que consigues lo inviertes en mejorar tus torretas, tus, tus defensas, etc. Suben hasta nivel, creo que nivel 5, nivel 6. Cada nivel, por supuesto, va costando más oro Y en cada nivel se hacen más fuertes Ganan más daño, las torretas, las defensas Ganan nuevas habilidades, por ejemplo, los arqueros Cuando los subes a nivel 3 Y eliges la rama roja Porque todas las, todas las torres y todas las defensas Tienen como dos ramas, ¿vale? Cuando, cuando llegas a nivel 2 o nivel 3 Tienes que decidir si irte por un lado o por el otro Si das por el uno, pierdes, pierdes las del otro lado Pero ganas las de este lado, evidentemente la falange, por ejemplo, si la haces azul son más defensivos, si la haces roja son más ofensivos, atacando y demás. Las torres igual, las torres de arqueros, por ejemplo, cuando vas por un lado... Eh, es un solo arquero en la torre que creo que hace un poquito más de daño, tiene flechas de veneno, etc. Y si la vas por el otro lado, de nivel 3 por el otro lado, son dos arqueros en la torre, ¿vale? Que también meten veneno, luego tienen como un perro que, se, que ataca a los enemigos que se acercan a la torre, cosas así, ¿vale? Está bastante guay. El tema de las mejoras está bastante personalizable. Entonces, el oro lo, lo, lo utilizas ahí, mejorando torretas y mejorando las defensas para poder llegar más lejos. Yo te digo, en mecánicas es un juego sencillo, que mmm, también depende de tu inteligencia y tu capacidad de adaptarte a los diferentes mapas, de, los, de las diferentes características de los enemigos. En cada mapa siempre hay enemigos nuevos y los bosses pues también tienen muchas mecánicas. El primer boss es muy sencillo. Que era Ajax, creo que se llamaba el primer comandante. Es muy sencillito, es un, un caballo que se para en el centro y te va como tirando rayos o va como bufando a sus enemigos y tal. Pero más adelante te vienen voces mucho más tochos, que te atacan por diferentes flancos a la vez. Eh, te atacan personalmente a ti, te bajan la estamina. Si te quedas a cero de estamina, por cierto, el personaje se cansa y tienes que recuperarla. ¿Vale? Tienes que quedarte quieto, no puedes atacar, y tienes que recuperar la estamina para poder volver a atacar. Y. Pues te van viniendo voces mucho más complejos, cada vez mucho más difícil. Se va volviendo un poco más asfixiante en el tema de la dificultad. Porque, bueno, el juego entiende que tú progresas, aprendes y vas también adaptándote, ¿no? Entonces, ese aspecto está bastante guay. Eh, tiene un concepto RPG con el tema de las armas y los talentos que vas ganando para mejorar a tu personaje. Eh, la dificultad es bastante progresiva, muy complicada. No recomiendo jugar en difícil. Si es tu primera vez, no te recomiendo jugar en difícil. Porque el juego es muy complicado, ¿vale? Hay niveles que te van a resultar bastante agobiantes y bastante frustrantes. Porque los mapas son largos, ¿vale? Los mapas que tienen 12 oleadas, igual estás 20 minutos. Y perder en la última oleada y volver a empezar es jodido, ¿vale? Entonces yo estoy en el acto 2, más o menos por la mitad. Estoy ya creo que en el primero o segundo boss del acto 2. Y es muy complicado. He perdido el mapa, he tenido que volver a empezar y he bajado la dificultad a normal. He tenido que bajar a normal. De difícil a normal porque no podía avanzar. No podía, era un muro. Y el juego además tiene muy poca capacidad de farmeo. Puedes farmear escenarios, pero las recompensas que te dan en esto son únicas. Una vez te pasa el mapa por primera vez, la recompensa te la llevas una vez y ya. Luego, todo lo que puedas farmear es lo que te van a soltar los enemigos de manera aleatoria. Te sueltan oro, te sueltan armas, pero estas tampoco tienen mucho valor. Vale, no tienen mucho valor. Se venden por muy poco, las que no quieras. Y las moneditas de oro, igual un enemigo te puede soltar 10 monedas de oro. Y una mejora de nivel 5, nivel 6 en una torre son 6.000 de oro. O sea que vas a tener que farmear bastante si quieres hacerlo de esa manera. Entonces yo recomiendo jugar en normal para disfrutar el juego, disfrutar las mecánicas, no frustrarte. Y aún así supone un reto, ¿vale? Supone un reto bastante tocho. No tengo mucho más que, que contaros. A ver, os he hablado de la dificultad, de las mecánicas, de la historia. La progresión es la que es, ¿vale? Es como el plantas vs zombies, cada escenario es mucho más complicado que el anterior. Hay nuevos tipos de enemigos, nuevas criaturas, tienes que adaptarte con una estrategia diferente, poner las torres de una forma distinta, <laughs> solo puedes llevar cuatro torres al mismo tiempo, por cierto. O sea, tienes que elegir, luego te dan un total de ocho. Creo que tienes la falange, la barricada, tienes un barril, tienes caballos, los caballos atacan en línea recta y luego vuelven, tienes torres, tienes magos, tienes músicos, y bueno, igual son 10, ¿no? 8 o 10 más o menos y solo puedes llevar un máximo de 4. Entonces en cada mapa tendrás que, que adaptarte, ¿vale? Yo a mí, Ahora mismo me está gustando mucho la, la, la falange o las barricadas, torres de arqueros, torres de magos y los músicos. Los músicos bufan con tus tropas y está bastante bien. Pero bueno, lo digo, la progresión depende de, de cómo te quieras tú adaptar y cómo quieras enfrentar los diferentes mapas. Yo digo, hay un montón de enemigos, diría que hay 60, 70 u 80 tipos de enemigos distintos. Hay un boss cada tres fases, hay bastante dif de diferenciación en eso, ¿no? Hay bastante progresión en ese aspecto. Y en sí, el juego cumple. ¿vale? El juego cumple, sus mecánicas son sencillas, es muy divertido, es bastante desafiante. Y completarlo creo que os va a llevar entre 15 o 20 horas. Yo os digo, yo llevo casi 10, estoy por la mitad del acto 2, me queda todavía el resto del acto 2, me queda el acto 3 y supongo que saldrán más mapas, porque cuando seleccionas actos hay unos que no puedes seleccionar, ¿vale? Hay unos que salen como oscuros, que supongo que serán DLCs y demás. El juego lo actualizan constantemente, van corrigiendo bugs, van metiendo nuevos eh, balanceos que si sí, nerfean, bufan y está bastante bien, ¿vale? Yo lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Si os gusta el género Tower Defense, si os gustó Kingdom Rush, si os gustó Planta vs Zombies, es una combinación más o menos entre los dos. Que creo que os va a gustar el arte, del juego es muy bonito. Y. Por ahora no me he ni un bug, ¿vale? Cero bugs, cero problemas. No he tenido que reiniciar ningún mapa porque se me, me haya pasado nada. Y es bastante disfrutable. El precio me parece que ronda los 10 o los 12 euros. A ver, ¿cuánto cuesta? 15, ¿vale? El juego está en 14.49, lo tenéis actualmente en Steam. Seguramente lo podéis encontrar más barato en otras páginas. O podéis esperar alguna ofertilla. Y ya os digo, por 15 euros, un juego que os puede dar hasta 20 horas o más. Depende de cómo te tomes los mapas, cómo los rejuegues y el contenido que vayan sacando. Y en definitiva, ¿lo recomiendo? Sí, yo digo, si soy fan del género Tower Defense y roguelike. Yo creo que es para vosotros, sin ninguna duda. Si queréis ver más del juego y queréis ver gameplays de este de lo que llevo haciendo y demás, lo tenéis en mi canal secundario, en Only Rock Lies. Tenéis una serie de no sé cuántos capítulos llevaré ya, 5, 6, 8 capítulos, no tengo ni idea, no llevo el control. Pero vamos, podéis verlo de principio a fin, en el caso de que no queráis comprarlo o no queráis... Entrar, lo tenéis ahí, si queréis verlo, te lo dejo en la descripción, ¿vale? Así que nada, cualquier duda, comentándolo abajo. Si queréis que hablemos de otro indie, coméntamelo, ¿vale? Si hay algún indie del que tú quieras saber un poco más, que yo ya haya jugado o no, o quieras que juegue, coméntamelo en los comentarios y le echaré un vistacito. Y si vale la pena, pues lo traemos para el siguiente vídeo, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este formato. En la descripción tenéis todo. Deja tu like. Muchas gracias a mis Patreons por dejarme vivir de esto, ¿vale? Y poder permitir hacer estas. Iba a decir locuras, pero bueno, son nuevos formatos y nuevas cosas que quiero ir probando en este canal. Muchas gracias a ellos, eh, a mis Patreons y a los miembros de este canal, ¿vale? Que aparecerán por aquí, seguramente. Un besito y nos vemos. Chao.